El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santo Domingo Norte. Iniciamos una nueva entrega de su espacio matutino, Las Mañanas del 56. Hoy tenemos un día, bueno, no sé si seré yo, ¿verdad? Pero como que un poquito como frío, ¿verdad? Está como medio húmedo para el día de hoy. Señores, y sería bueno una recomendación, sería bueno que en la parte de aquí del cruce Sabana Perdida, con Charle, carretera La Victoria, pues, bueno, ahora que tenemos pues nuevo jefe en el Intran, pues que realmente pues se coloquen ahí los agentes de la DGC, que realmente hagan un trabajo efectivo, que se haga un trabajo efectivo, porque lamentablemente hay que decirlo, pero ellos están a veces, cuando suelen estar pendiente a todo menos pues agilizar el tránsito. Entonces, en horas de la mañana pues se está haciendo ahí un taponcito infernal, y usted no ve, pues mira para todos lados y no ve un amé, y cuando lo logra ver, pues ellos están en una esquinita por ahí, en una sombrita, ¿verdad? Pues conversando, atento a cualquier otra cosa excepto a su trabajo. Así que ojo con eso. Ya en varias ocasiones hemos dicho sobre este caso, e incluso hay momentos en donde han venido pues ambulancias y han tenido que esperarse simple y llanamente que el semáforo cambie, normalito, igual que cualquier otro vehículo, porque no hay ningún agente ahí que agilice el tránsito y le pueda dar pues pasos rápidos. Ustedes saben que las ambulancias no pueden estar detenidas en ningún lugar, siempre se le cede el paso, porque aunque a veces dicen gente, sí, pero va vacía, amigo, pero va vacía a buscar, entonces una ambulancia no es para estar parada en un semáforo ni un tapón. Así que vamos a ver si con estas nuevas autoridades ahora del Intran, pues esa pequeña situación pues se supera.